Santa Fe, Amalia Granata, que está con nosotros, gracias por venir. ¿Cómo te va? En las PASO sacó 146.000 votos. Es la tercera candidata más votada. ¿Cómo fue? Hola. Hola, muy difícil. Yo, vos me preguntabas recién algo del espacio. Yo voy por un frente que es muy chiquito, se llama Unite por la Familia y la Vida, la lista Somos Vida, y competí con los monstruos que tiene Santa Fe, que es el socialismo, el peronismo y Cambiemos. ¿Y el radicalismo? Sí, bueno, está, el radicalismo anda mezclado por sí. Cambiemos y el socialismo. Sí, claro. Y la verdad es una campaña sin un centavo, o sea, con mi gente, de nuestros bolsillos, a pulmón. No, vos vas a Santa Fe, no hay un cartel mío, no salió publicidad, propaganda en la tele. Y sacar esta cara. Nosotros sabíamos que nos iba a ir bien, pero... ¿Por qué sabías? Porque recorrimos mucho la provincia, nos manejamos, como no teníamos un peso, no tenemos un peso, nos manejamos con redes sociales y tenés ahí una medición en lo que es, sobre todo Facebook. Pareces Durán Barba hablando. Sí, no, es que soy mi jefa de campaña, mi fotógrafa, mi prensa, mi todo. A veces no se traslada lo que vos ves en las redes, por ahí lo vivís y lo ves y lo lees, pero a veces no se traslada efectivamente a la urna, como acá sí se trasladó. Se trasladó y, a ver, para mí, yo estoy orgullosa de mi equipo. Gente que además todos tienen... Bien, está orgullosa de vos. No, de mi equipo de trabajo, porque es gente que labura como yo. Yo estoy, voy, vengo, tengo mi trabajo acá. Y haber sacado esa cantidad de votos, bueno, también hay un poco de hartazgo de la gente, ¿no? Si vos mirabas las listas en Santa Fe, yo me acuerdo cuando lo acompañé a votar a mi papá, están los mismos. ¿Entendés? Claro. Te estoy hablando de 20 años atrás. Entonces, siempre la misma cara que de senador a diputado, diputado a concejal, de concejal a intendente. ¿Crees que por eso te votaron? Creo que es un mix de ver una cara nueva y bueno, mi campaña tiene que ver con defender la familia, con defender el derecho a la vida, el no aborto y los valores. Entonces hay mucha gente. El tema es que Capital parece que fuera el ombligo del mundo. Yo te iba a preguntar, porque en Santa Fe hay como una especie de protocolo, ¿no?, de aborto legal que tiene que ver como una lectura de la ley con la cuestión social, ¿no? Sí, en Santa Fe casi que es legal. Sí. El socialismo es pro-aborto y vos vas a cualquier dispensario y te dan el misoprostol como si nada. Anda a tu casa y que Dios te ayude. Uh-huh. Es gravísimo. ¿Y vos creés que tocaste una fibra que por ahí que estaba vacante ahí? Como que el escenario político estaba más inclinado hacia favorecer el aborto y tocaste una fibra que por ahí quedaba vacante. Y de hecho mi lista es toda pro vida, además formamos listas a concejales y algunas intendentas también, todos pro vida. Me pasó el año pasado cuando se debatió en el Congreso y en el Senado, que yo dije, no siento que ninguno me represente. Uh-huh. Y lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente, y más allá que yo de este espacio ya vengo hace un tiempo, se vio ese domingo en las urnas. Ahora, Amalia, leía un tuit que vos ponías a propósito de la victoria y de este batacazo del que estamos hablando y decís, no fue por mí, fue por la vida, o votaron por la vida. Por supuesto que se te conoce como una cara visible de los pañuelos celestes. Quizás como la más, ¿no? Porque saliste abiertamente a hablarlo y a argumentar a favor de eso. Ahora, Santa Fe es una provincia que tiene conflictividades que... Por supuesto, comprenden eso, pero muchísimos más temas. Por ejemplo, la penetración del narcotráfico. ¿Cuál es tu posición con respecto a algunos de estos temas propuestas? El candidato socialista salió primero. O sea, es como medio contradictorio, ¿no? Queremos que se vaya el narcotráfico y quienes los instalaron en Santa Fe ganan. Es como... Es fuerte decir eso. ¿Tenés como pruebas para decir? Con lo que dijo Carrió, de alguna manera, que votar a Bonfatti era votar a los monos. Son los que instalaron el narcotráfico. Sí, yo vuelvo a explicar eso. En la provincia. Yo no digo que Bonfatti sea los monos. Yo digo que el socialismo fue el que permitió que el narcotráfico se instale y conviva con nosotros hasta el día de hoy. Y la problemática que tiene Santa Fe, los chicos que están metidos en droga, yo no lo vi en ningún lado de este país. Mirá que yo recorro, por suerte por mi trabajo, voy mucho a las otras provincias. Y lo que pasa en Santa Fe es terrible con la droga. Es como libre comercio. Y se matan entre... y hay una, obviamente, una complicidad entre la policía, entre la política y entre los narcos.
En el caso de Bonfatti, lo que se le cuestiona es que cuando balean su casa a la altura de la cabeza, siendo gobernador electo, que para mí es un hito en la democracia, porque balean sicario su casa, él dijo que en nombre de los santafesinos iba a presentar una querella para saber quiénes eran los autores de ese ataque. Después retiró la querella. Porque tiraron una oreja en el patio. Él tendrá sus razones. Pero bueno, quería aclarar eso nada más. En relación a este tema, ¿vos qué propuestas querés impulsar? Con el tema de la droga. Mira, a ver, yo siempre digo, si uno se encarga de todos los temas, si sos multitema, termina siendo todo malo, no haces nada. Lo que tiene que ver con mi espacio, yo lo que me ocupo y me preocupo tiene que ver con las mujeres, en situación de embarazo vulnerable, y con los niños. Creo, obviamente, yo sé que a ningún político le ocupa y le preocupan los niños porque los niños no votan. Pero la verdad... ¿Es fuerte eso? A ninguno les preocupa lo que pasa en los niños. ¿Y los el debate en el aborto en el Congreso crees que no, era una preocupación? En Santa Fe, de cada 3 chicos, 1 deja el colegio. Y los niños son el futuro. Pasa que el político necesita el voto del hoy, del mañana. No le importa un chico. ¿Vos decís que es catastrófico lo que hace la provincia de Santa Fe con el tema de, del aborto? Sin embargo, en la provincia de Santa Fe no ha muerto ninguna mujer por aborto en los últimos años. ¿Eso no es un paso adelante? No es un paso adelante. Matar niños que no tienen cómo defenderse dentro del vientre materno no es dar un paso adelante. No murió ninguna mujer. Pero murieron muchos niños por nacer. Mataron muchas vidas y las matan todos los días. Bueno, y además, la opresión del más fuerte sobre el más débil. El niño que está dentro de la panza no se puede defender. Y la fácil para el gobierno es... Porque el verdadero trabajo, de hecho nosotros tenemos un proyecto para presentar, tiene que ver con acompañar a esa mujer para que no llegue a esa aberración de ir a abortar, que es un acto terrible, que es tremendo para una mujer ir a hacerse un aborto. Sí, nadie está favoreciendo eso. El Estado te tiene que acompañar para que vos, primero, que no lo hagas. Y después para formarte, para que vos puedas tener ese hijo y lo puedas mantener. O si no lo querés, los pueda dar en adopción. Pero para el Estado, la fácil es darte una pastilla o ¿cómo poner... va a ser fácil si evidentemente en todos estos años no ha ocurrido? Tan fácil no es. Evidentemente están defendiendo... Andás a Santa Fe a un dispensario a buscar misoprostol. Por eso, están defendiendo que las mujeres no se mueran. Que las mujeres no se mueran. Pero sí que se mueran los niños. Los niños no son niños todavía en ese momento. O sea, no es un ser humano lo que tiene una madre dentro de su panza. Todavía no. ¿Cómo que todavía es una vida? No, todavía no. O sea, es una vida que no se puede defender y vos estás usando tu poder para ir a eliminarla. Estás matando a una señora. ¿Por qué una mujer? Estás matando a una mujer. No estoy matando a ninguna mujer. La mujer que tuvo por decisión propia tener relaciones sexuales con un hombre, que es un acto entiendo que de conciencia, saquemos el tema de las violaciones, estamos hablando de un acto de relaciones penal, ¿no? Eso es el código penal, eso no es discusión. Vos sabés que cuando vas a tener relaciones con un hombre, o sea, es un acto de responsabilidad. Una de las consecuencias, aunque te cuides, sí, es el embarazo. Un montón de chicos dejan el colegio, justamente quizás lo que falló es todos los pasos previos y esa educación. Entonces, y muchísimos de los sectores. Entonces lo matamos. No, muchísimos de los sectores. ¿Es a donde va tu planteo? Al proyecto. No, a ningún lado. Te digo, muchísimos de los sectores que se oponen al proyecto por la legalización del aborto o de la interrupción legal, a la interrupción legal del embarazo, se oponen también a la implementación de una educación sexual integral que permita que esos chicos elijan. ¿Vos qué entendés por educación sexual integral? Hay una ley de educación sexual integral y hay que cumplirla. Lo que nosotros queremos es que se los eduque a los chicos en el colegio sexualmente. Primero, una edad adecuada, claramente, no lo que pretende la ideología de género a partir de los 4 o 5 años, que obviamente atenta contra todos los derechos del niño, empezar a un niño a educarlo desde esa edad. Perdón, ¿qué es ideología de género? Porque no hay nada que sea ideología de género. Sí, hay una ley. De hecho, en Santa Fe hay media sanción a la legislatura que quieren implementar la ideología de género dentro de la ESI. No, pero ¿qué es la ideología de género? Porque como tal no existe. Sí, la ideología de género, lo que plantea en la educación sexual. ¿A dónde plantea la ideología? ¿Dónde está escrita la ideología de género? ¿Qué es? La ideología de género, te lo estoy por decir, no me deja terminar. Lo que plantea la ideología de género dentro de la educación... Te termino esto y termino con vos. Nosotros queremos que haya educación sexual para prevenir abusos, para prevenir embarazos y para prevenir enfermedades. Está claro que queremos una educación sexual para nuestros hijos y una edad adecuada para prevenir todas estas cuestiones. La ideología de género, en la cual ya hay media sanción a la legislatura de Santa Fe, dice, la empiezan a implementar dentro de la educación a partir de los 4 o 5 años. Dice que los niños, o sea, que le dicen a los niños que no nacen ni hombre ni mujer, que es una construcción cultural.
sea, le crean una confusión que en realidad no es cierto. Vos nacés hombre y vos nacés mujer. Lo que vos hagas con tu cama y yo con la mía es mi problema. Lo que le tengo que enseñar a los pibes dentro del aula es valores. Lo que enseña, primero, la ideología de tal como tal no existe. Digo, no hay nada que sea una ideología de género. Es un nombre que se puso... Perdón, es un nombre que se le puso... Es que no es que no lo hay. Es un nombre que se le puso de manera maliciosa a un montón de teorías científicas ya demostradas. Pero, vos decís que es una teoría científica que no nacemos ni hombre ni mujer. Que es uno es hombre o mujer porque es una construcción cultural. Por supuesto que hay construcciones culturales. Por supuesto que hay construcciones culturales al respecto. Pero además de eso, el ESI... La educación sexual integral, a los chicos de 4 años, lo que les dicen es que su cuerpo es importante. No olvidemos que hay muchísimos niños que son violados. Entonces, cuando efectivamente la educación sexual integral le dice a los chicos que quienes pueden tocar su cuerpo, que tengan mucho cuidado con lo que pasa, que sea más abierto, efectivamente en los lugares en donde la educación sexual integral existe, los niños están más protegidos. Vos sabés que dentro de esa educación, los niños que a los 4 o 5 años... Les enseñan educación sexual, a las mujeres las disfrazan de hombres y a los hombres... No, eso no es cierto. ¿Querés que te muestre material? Eso no, de lo que está pasando en las aulas. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Ocurre y tengo material y te lo puedo acercar. En ningún lugar del mundo. Eso fueran todas fake news. No, eso fueran todas fake news, Amalia. Es un debate de fondo. A ver, lo que es interesante es que expresó... Yo estoy a favor de la legalización del aborto, pero terminaste expresando... por lo menos en las PASO, que hay gente que quiere en la legislatura provincial de Santa Fe que esté una voz que diga que es a favor de la vida. Eso es un fenómeno interesante de la política. Y no solo en Santa Fe. Yo, bueno, viajé mucho el año pasado, estuve en Jujuy, en Salta, ahora estuve en Santiago del Estero, en Tucumán, en Misiones, y te puedo asegurar que es muy diferente lo que piensa el interior de Argentina que lo que piensa el ombligo, que es Buenos Aires. Sí. Y lo que pasa en los medios, que reflejan en los medios en Buenos Aires, no es lo que pasa en el resto del país. Bueno, se vio en la votación en el Senado, ¿no? Ya seguimos con Amalia Granata, batacazo en las elecciones de Santa Fe. Nace una estrella que ya había nacido. Estamos con la nueva estrella de la política santafesina, Amalia Granata. Rita, viste que venía del espectáculo y... ¿Tenés tu perón? No sé si es buena o mal. ¿Tenés tu perón? Gracias. A ver, estábamos viendo recién cuando votaba que la señora que estaba en la autoridad de mesa tenía el pañuelo verde. ¿Se lo puso cuando llegaste vos? Mira, no lo tenía puesto antes y tampoco lo tuvo puesto todo el día. Se lo puso cuando llegaste vos, entonces. Sí. Yo voy a decir de vuelta esto. Yo estoy a favor de la legalización del aborto. Esto que ¿De la legalización o de la despenalización? De la legalización del aborto. Okay. Depende de la ley, ¿no? Me gusta mucho la ley de Uruguay. La ley de acá fue un desastre. Eso sí, y después podemos discutir. La de Uruguay me parece más atinada. Ahora, esto está mal. Que la autoridad de mesa se ponga el pañuelo verde cuando tiene que ser árbitro completamente imparcial, está mal. Yo te digo, estoy a favor de la legalización del aborto. Y por algo Amalia no llevaba el celeste tampoco, ¿no? No, y se le pidió a toda la gente, a nuestros votantes y a toda la gente de nuestro espacio, que vayan sin pañuelo ni en la muñeca ni en el cuello, antes de saber que íbamos a encontrarnos con esto. Además, esta señora no lo tenía puesto, se lo puso cuando fui a votar yo y después claramente se lo sacó. No, también es cierto que en un acto electoral no lo puede. No tenés el derecho a llevar cosas. No. ¿Cómo aprendiste de política? La calle. Y además, pues, yo fui sostén de un hogar durante mucho tiempo. No solo viví en Argentina, mantuve a mi hija sola un montón de tiempo. Bueno, pero cuando digo aprendiste de política es llenar una lista, tener un apoderado. Me encanta. La rosca, como le dicen los políticos. El armado, me fascina. ¿Y cómo lo aprendiste? Y estoy presente y, bueno. Sobre la marcha. Estando. ¿Te enseñó a estar en la tele? No, estando, participando, cuando me empecé a meter y a militar, ahí solo vas. ¿Pero tuviste mentores, consultores, gente que consultás? No. ¿Por qué aprendiendo sobre el camino? Ir con tu espacio propio, porque tengo entendido que te llamaron de algunos partidos importantes. Sí. ¿Se puede decir? Todos. ¿Todos te llamaron? Menos el socialismo me llamó. O sea, Cambiemos y el peronismo te llamaron. Ponele. Sí. Mira, la verdad,
yo no me identifico con ninguna de estas estructuras. Y yo sé que este va a ser un camino... A ver, está buenísimo que saque esta cantidad de votos y yo creo que si seguimos así voy a obtener una banca. Eso te iba a preguntar, si vos crees que en las PASO, en las generales, vas a conseguir también una cantidad de votos así. Sí, yo creo que los votos están y la idea es sumar. Pero, a ver, para mí la fácil es meterme con una estructura grande, ponerme segunda, tercera, entro y se acabó la historia. La verdad que no va, quizás, no, porque no soy política, no va con mis principios ni mis ideales. Yo no me podría sentar a defender una estructura en la cual no coincido en la mayor parte de las cosas. Sé que este camino es más largo, es más difícil, yo... Estoy mucho tiempo sin mis hijos, hago un gran sacrificio, pero vale la pena porque soy yo y porque lo siento y por eso también tuve este resultado. ¿Y tu ambición? Perdón, sí. Carla, vos decías recién, porque no soy política, prefiero ir de esta manera. ¿Cómo definirías al político tradicional? Bueno, hay ahora una alternativa donde se juntó un montón de gente que ya estuvo desparramada por todos lados para agarrar un lugar en el Estado. Yo eso no quiero, no soy yo. Prefiero que esto sea más largo y si pierdo, seguirme presentando y seguir armando y militando hasta que se dé, pero ir con una... ¿Hasta que se dé qué? ¿Más largo para qué? No, digo hasta... Sí, ponele, yo no entre. Bueno, hasta que se dé... Ah, pero entrás. ¿Después qué viene? ¿Querés ser gobernadora? ¿Querés ser presidenta? Me encantaría. ¿Querés ser presidenta? Gobernadora. ¿Te gustaría ser gobernadora de Santa Fe? Sí. ¿Por qué? Me parece que en Santa Fe hay un montón de cosas que cambiar, que haría. Sí estoy dispuesta a enfrentarme, yo no le tengo miedo a los narcos, no me provocan nada y estoy dispuesta a enfrentarme a un aparato que sé que está en la provincia y que le hizo mucho daño, hace mucho tiempo que le hace daño y tengo ganas. Mi vida es ahí, yo soy de ahí, mi familia, tengo... ¿Vos estás viviendo allá? Yo voy y vengo. Y estarías dispuesta a consagrarle ya toda tu vida a eso, porque eso es lo que demandaría ese rol, ¿no? Si consigo una banca, la idea es ir y venir por un tema de mis hijos, que tienen sus colegios, sus cosas acá. Yo iría, como ahora, voy y vengo todo el tiempo, y si se me complica, me instalo allá. Te hace una pregunta a Marina Biuso. Sí, ¿dónde está? Quería consultarte por algo que ha circulado en los últimos días, incluso hoy mismo está haciendo algo de ruido en Santa Fe y tiene que ver con esta pelea con, digamos, la conducción de UNITE por la familia y la vida, particularmente con José Alejandro Bonacci y un documento que habían hecho circular pidiendo que, digamos, se abstuvieran de presentar la lista. Ellos insisten en que no se llegó a retirar para la PASO, pero que no llegarían juntos al 16 de junio, cosa que técnicamente no se puede. ¿Cómo es esto? Digamos, ¿tiene que resolver el Tribunal Electoral? ¿Vas a ser candidata? Sí, sí voy a ser candidata, soy candidata. Estos son también operaciones que hacen... ¿Pero no te peleaste con el resto del partido? No, no es el resto del partido, es el apoderado del partido que... A ver, cuando uno tiene ambiciones personales y esas son las miserias de la política... Y obviamente no van conmigo, hubo un... A ver, el apoderado presidente del partido cambió la lista y puso a la mujer del segunda. Ajá. ¿Vos estás afiliada al partido? Y sin consultarme. Ajá. Amalia, ¿vos sos parte del partido? ¿Estás afiliada? ¿O sos candidata sin estar afiliada? No, soy candidata sin estar afiliada. Digamos, se ha hecho una presentación judicial, digamos, es probable que esto tenga algún correlato. Yo hice una presentación judicial. Sí, se han denunciado de manera cruzada. Es penal, porque no podés cambiar una lista y firmarla vos y meter a tu mujer segunda. Y obviamente el tribunal entendió que la lista mía original que estaba presentada al partido, sellada por el partido, era la que correspondía. Esta persona obviamente no le gustó porque quería que su mujer, que desconozco quién es... ¿No te lo había dicho antes el apoderado? ¿Meté a mi mujer segunda? Fue hablado y le dije, no, porque esta es una lista de gente prohibida, la lista va a ser esta, se la presentamos, dio el ok, la selló, la firmó. A la hora de presentarla la cambió. Ahora, Amalia, entonces, perdón, ¿quién va a tener la conducción política del espacio? Si digo, el apoderado dice una cosa, si están denunciándose de manera cruzada, no, la de conducción la tengo yo y lo que te estoy contando es lo que pasó y lo pueden averiguar en el tribunal y en la justicia donde yo presenté una denuncia obviamente penal porque no podés cambiar una lista, firmar la voz
y presentarla. Este hombre, Bonacci, te ha hecho una denuncia, él a vos, por declaraciones en este sentido. No, ¿sabes también por qué me denunció? Porque yo contesto que te estoy contando a vos en los medios. ¿Qué es lo que pasó? Y dijo que yo lo injurié y lo calumnié. Yo simplemente conté en un medio de Santa Fe lo que él había hecho. Por eso, porque se demoró el tribunal en tomar una decisión y se me demoró la campaña. Entonces me preguntaron los medios qué es lo que está pasando. Le digo, pasa esto. Yo presenté una lista acordada, fue firmada, sellada por el partido. El partido la cambió, la modificó, firmó por todos nosotros y presentó una paralela. ¿Por qué vos no estás afiliada al partido, Amalia? ¿Por qué no? Pero no es una cuestión de... A ver, nosotros tenemos este frente que es Unite por la Familia y la Vida, Somos Vida. Bueno, ustedes saben de política. Vos necesitas un sello partidario. Sí. No es que tenés que estar afiliado al partido. Yo para presentarme a elecciones necesito un sello. Uh-huh. Bueno, este es el sello que uh-huh. me prestaron. Algunos lo pagan, otros lo prestan. Sí, es muy común. Pero no es algo ilegal, se maneja así. O sea, todos los espacios, el socialismo, el radicalismo, Cambiemos, todos tienen un sello prestado. O sea, no es algo ilegal. ¿Cómo te levantaste hoy? Pues estás como muy tranquila y sacaste un pedazo de votos importante. No, es que me acosté a las 4 de la mañana, que tampoco, no había terminado el conteo. Me levanté a las 7, agarré el auto y me vine manejando hasta acá porque tenía que llegar al laburo y no paré. Entonces estoy como cansada, que quizás que por eso estoy como tranquila. Pero, a ver, yo estoy feliz. Soy una persona que no sonríe mucho y sonreí todo el día. Esto me superó, pero para bien, porque creo que va a ser muy positivo lo que nosotros de nuestro espacio podemos hacer dentro de la legislatura. Amalia, a mí se me viene un poco a la mente también pensando en la posición que uno tiene con respecto al aborto, a la legalización del aborto, con lo que se pueda o no criticar del proyecto que se presentó. Se me viene a la mente este mapa mundial de los países que les dan más o menos derechos reproductivos a las mujeres, ¿no? De un lado, Canadá, con, por supuesto, el aborto legalizado. Del otro lado, El Salvador, ¿no? Donde los derechos de las mujeres están constantemente avasallados. Es un país sumamente atrasado en esa materia y es sumamente restrictivo en términos de legislación sobre el aborto. Ahora, yo te pregunto, ¿a qué te gustaría vos que se pareciera la provincia de Santa Fe? ¿En qué sentido? ¿En el aborto? Porque me hablas de lo... Primero, no es un derecho de la mujer ir a matar a tu propio hijo. Bueno, porque hay un derecho... Claro, derecho reproductivo, es que justamente eso no es un derecho. Matar a alguien no puede ser nunca claro, un no derecho. Lo consideran y menos así, no si lo es, claro. Matar a alguien. Pero bueno, me refiero a... Y menos tu propio hijo. ¿A qué te gustaría que en se otros países está legalizada la droga también. En términos eso... de derechos, en términos de derechos. No entiendo. En términos de derechos para las mujeres, ¿a qué te gustaría que se pareciera Santa Fe? Con respecto al aborto, no entiendo la pregunta. En términos de derechos para las mujeres, el aborto es uno, es un derecho reproductivo. No, para mí no es un derecho el aborto. No es un derecho ir a matar a tu hijo. Bueno, pero en estos no puede países ser un se derecho. Lo considera así. Pero estamos en Argentina y acá no se considera bueno, así. Pero simple, y voy a seguir pregunta, luchando ¿a para qué te que gustaría sea? Que se pareciera? Imagino que debes haber estudiado, visto lo que se hace en materia de legislación en otros lugares del mundo. ¿A qué te gustaría que se pareciera? A eso no me gustaría. No me gustaría que el aborto sea un derecho. Lo luché, lo sigo luchando. Me parece que como mujeres tenemos un montón de posibilidades en este país. Hemos tenido una presidenta, mujer. O sea, cuando me hablan de lo relegada que estamos las mujeres o nuestros derechos en